Y en nuestra sección de restaurantes más lujosos, nos fuimos a Tailandia en esa oportunidad con Indira Leal para conocer a Gagan, un restaurante que tiene una mezcla de sabores hindúes. Vamos a verlo. Como eres una mujer que viaja muchísimo, me imagino que has tenido la capacidad de ver una cantidad de perfiles de las personas, así como también has tenido que ir a hoteles y a restaurantes de todo tipo, ¿no? ¿Alguno sí. preferido? Sí, bueno, una vez en Noruega, en Bergen, me quedé en uno que era espectacular, espectacular. No me acuerdo el nombre, pero... Quedaste tan impresionada. No importa, es cuestión de imagen que te queda. Sí, pero sí, eso es importantísimo. Llegar a un buen sitio, que te sientas como en tu casa o que te sientas bien atendido y que eres el rey de ese sitio, es importante. En esta oportunidad nos vamos a ir a un restaurante famoso, nos vamos para Tailandia. El restaurante se llama Gagan y el chef también lleva su nombre. Lo importante de este restaurante es que este chico es hindú. Sí, me encanta la comida oriental en general. Mi favorita es la italiana siempre, pero... Ah, ok, igual que a mí, pero siempre hay que buscar por la parte asiática, es como muy erótica, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y siguiendo la sección de restaurantes, nos fuimos entonces a Sudamérica con Florelena González para saber por qué Dom estaba entre los mejores de esta región. Florelena, tú has viajado mucho, me imagino, sí, y sí. Eres muy exquisita con la parte de los restaurantes, con la comida. ¿Cómo eres? Sí, me encanta comer. Y últimamente he descubierto que me gusta mucho cocinar. Y entonces me gusta mucho la comida portuguesa. Mis padres mi papá era portugués y mi familia paterna toda portuguesa. Entonces, bueno, comí mucha comida portuguesa y la he comido y me encanta. Aquí en Miami hay unos restaurantes portugueses extraordinarios. ¿En serio? Sí, muy bueno, excelente. Y me gusta mucho cocinar y me gusta la comida en general. Me gusta. Por ejemplo, ¿recomienda uno? Un restaurante, sí, el Lisbon, el Old Lisbon, que está en la Coral Way. Se llama Old De viejo, okay. el viejo Lisboa, pues, Old Lisbon. Es extraordinario. Y también está en Sunset, en la 72. Ajá. Por ahí está Leyuswa, la 72. Tiene una sucursal ahora, hoy día. Mira qué interesante. Sí, bueno, entonces de Coral Way y de aquí de Miami, nosotros nos vamos para Brasil. Wow. Les vamos a recomendar, sí, les vamos a recomendar un restaurante que se llama Dom, D-O-M. Y el chef se llama Alex Atalá. Es muy particular porque este es un chico muy aventurero, es un DJ que quiso explorar el mundo y se fue para Bélgica, pero también vivió mucho tiempo en Amazonas. Entonces, él agarró esa fusión de las raíces, de las hojas, de las flores, e hizo una mezcla porque él quería llevar la comida brasilera a otro nivel. Exacto. Así que es muy particular. Todas las personas que vayan a ese restaurante tienen que ir dispuestos a descubrir, como pueden ver ustedes en las imágenes que están poniendo en la pantalla, a descubrir. Tienen que ir curiosos, pero también tener un poco de miedo, porque resulta que si a usted le ponen una piña y le ponen una hormiga, ajá, encima, es que ustedes saben que ya están en Dom. Ay, es para la gente que le gustan estas cosas extravagantes y que está muy de moda hoy en día hacer este tipo de fusiones. ¿Te gusta ese tipo de comida, sí, o te vas por la tradicional? No, me gusta hacer esas combinaciones. Yo escuché una entrevista que le hicieron a él también en una oportunidad, ¿sí? Y toda su experiencia y como que, de dónde lo sacó, que fue al Amazonas, que fue a explorar, porque eso, comida, sí, brasilera, ok, eso de pronto se, ¿verdad? Se circunda a un algo muy específico. Cambio cuando tú ¿sabes? Le pones ingredientes de otras partes del mundo, pues nada, es le mucho más atractiva. Además demás. Que él es muy rebelde. Sí. Y por eso es que él ha querido innovar. ¿Tú eres también rebelde? Yo soy rebelde. Ah. Y hablando de la cocina, quiero saludar desde aquí, ajá, a mi amigo Alejandro Toro. Él es un chico que está participando en MasterChef, un venezolano que está causando furor. Y bueno, le quiero mandar un abrazo porque él también tiene este tipo de iniciativas y difundir, tú sabes, culturas, alimentos, sí, de todas partes. Ya fue... Creo que puso un video que él sale llorando. Ay, sí, ¿tú lo llegaste? Muy conmovedor, claro, lo vi ayer, sí, muy conmovedor. Hablando de la situación de nuestro país, pero también ha hablado de las maravillas de nuestro país y ha cantado y ha hecho unas arepas extraordinarias en MasterChef, que ahora somos conocidos en el mundo entero. Qué belleza, porque, ¿no?, ese programa pues es muy prestigioso y es muy visto en todos lados, y él está. Y Alejandro también tiene ese tipo de cosas, que
él quiere, él no se considera un chef, lo dice él, pero le gusta la cocina, le gusta. Es muy creativo. Es muy creativo. Y lo quiere llevar, como dicen, a otro nivel. Hemos tenido unas veladas extraordinarias con su mamá y con su abuela y nosotros ahí cocinando y con amigos. ¡Ay, qué bien! Sí, sí. Muy lindo. Vamos a ir a cumplir con unos breves comerciales y enseguida estamos de vuelta aquí en Belkis, marcando pauta.